siendo las 9:45 del día 18 de junio del 2020. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria número 11. Señor secretario, vamos a proceder a tomar asistencia. Buenos días, señores concejales. Paso a tomar asistencia. Altamirano Mercedes. Presente. Ayala Nicolás. Presente. Cara Bruneta. Presente. Castillo Nicolás. Presente. Cuevas Sebastián Ángela. Chávez Víctor. Presente. Julián Daniel. Presente. Martín y María del Pilar. Presente. Rosy Raúl. Presente. Signorini Leandro. Presente. Jessy Daniel. Presente. Todos presentes, señor presidente. Muchas gracias. Estamos con eso entonces el del día. Punto 1. Consideración de actas anteriores. No hay nada. Utilización del artículo 68 de la Carta Orgánica Municipal, muy exponente. Punto 2. Consideración de asuntos ingresados. A. Se contestará por presidencia. Nota número 231/2020. Señora Carla Ruth Atila, sobre solicitud de ayuda social para pago de alquiler o para retornar a la ciudad de Rosario. Consideración del cuerpo. Aprobado. B. Pase a la Comisión de Obras, Servicio Público, Planeamiento, Tránsito y Transporte. Nota número 234/2020, señor Mazara Javier Ignacio, sobre situación cooperativa de energía eléctrica, solicita intervención de los concejales. Consideración del cuerpo. Aprobado. Comisión de Gobiernos Ilegales, no hay ingreso. Comisión de Cultura, Educación y Deportes, no hay ingreso. E. Comisión de Acción Social. Nota número 232/2020. Varios vecinos solicitan ayuda económica a trabajadores independientes de la cultura local debido a la pandemia. La consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 233/2020, señor Porro Marcelo Gabriel, adjunta proyecto de ordenanza de alcohol cero. La consideración del cuerpo. Aprobado. Aprobado. Nota número 235/2020, Partido Demócrata Cristiano, referente a proyecto de ordenanza creación de la Coordinación de Policía de Seguridad e Higiene Ambiental de la Ciudad de Zapala. La consideración del cuerpo. Aprobado. Aprobado. F. Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas, no hay ingreso. G. Permanece en Comisión Legislativa para consulta, no hay ingreso. H. Tomado conocimiento para ser archivo, no hay ingreso. Punto 3. Proyectos ingresados, no hay ninguno. Y punto 4. Varios. Pido un cuarto intermedio para, por favor, presidente, para acomodarme todos los. La consideración del cuerpo. Aprobado. Bueno, siendo las 9:52, retornamos del cuarto intermedio. Bueno, punto 4, en varios estábamos. Ingreso de nota 236. Señor Puente Gustavo, representante de la Cámara de Transporte y Afines de la provincia de Neuquén. Proyecto creación del registro municipal de ofertas de trabajo para transportistas locales. Pase a la Comisión de Obras Públicas. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 237, contadora Sabatini María Laura, apunta documentación currículum vitae para completar ordenanza 14. Y la palabra del concejal Julián. Gracias, señor presidente. Tanto acordado para solicitar que esto se apunte al despacho 043-2020 que vamos a dar tratamiento en el día de hoy. Esta nota se apunte al despacho. Al despacho. Gracias. ¿Una moción? Una moción, sí, sí. Tiene la palabra el concejal Jessy. Sí, señor presidente, para acompañar la moción del concejal Julián. Muchas gracias. A consideración del cuerpo, entonces. Aprobado. Nota número 238 del Frente Grande, proyecto de ordenanza referido a la regulación de la separación de los aparatos electrónicos y eléctricos. Pase a la Comisión de Acción Social. Consideración del cuerpo. Aprobado. Aprobado. Nota número 239, bloque Frente Grande, proyecto de ordenanza creación de un programa de gestión de neumáticos. Pase a la Comisión de Acción Social. La
Consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 240, bloque Frente Grande, proyecto de ordenanza, creación de un programa de gestión de residuos de línea blanca en desuso. Pase a la Comisión de Acción Social. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 241, bloque Frente Grande, proyecto de ordenanza de regulación de materia de evaluación ambiental de las actividades de lavaderos de vehículos y centros de recambio de fluidos. Pase a la Comisión de Acción Social. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 242, bloque Frente Grande, proyecto de ordenanza, regulación, control y gestión aceite vegetales usados. Pase a la Comisión de Acción Social. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 243, bloque del Movimiento Borrón Neuquino, proyecto de ordenanza de declaración referido a la conmemoración del 27º aniversario del fallecimiento de Elías Zapata. Pase a la Comisión de Cultura. Ahí vamos a aclarar, para que conste en acta, que es un proyecto de declaración. Bueno, lo vamos haciendo en cuarto intermedio. Perdón, sí. Y bueno, ponemos a consideración el cuerpo que pase a la Comisión de Cultura. Aprobado. No hay más temas ingresados, señor presidente. Bueno, muchas gracias. Estamos en el tema varios. Tengo un concejal que va a tomar la palabra. ¿Quién habla? El concejal Cinderich. Señor presidente, muchas gracias. Buenos días. Desde el bloque de Cambiemos queríamos expresar nuestra preocupación, nuestro pesar y nuestra tristeza por la noticia que se difundió ayer por parte de la compañía LATAM de dejar de cancelar los vuelos de cabotaje en la República Argentina, fundamentalmente de cara a la conexión federal que implicaban alrededor de estos 60 vuelos que conectaban diferentes puntos de la Argentina entre sí y obviamente también con el aeropuerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también de cara a los 1.705 personas que ven peligrar sus puestos de trabajo, puestos de trabajo que son directos, pero que obviamente esta cifra puede duplicarse o incluso triplicarse si hablamos de los puestos de trabajo indirectos. Así que expresamos nuestro acompañamiento a las familias y a los trabajadores de la provincia de Neuquén, fundamentalmente, que ven peligrar sus fuentes de trabajo a raíz de la suspensión por tiempo indeterminado de los vuelos de la compañía LATAM. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Sinoide. Tiene la palabra la concejal Carlos. Muchas gracias, señor presidente. Hacer mención, y permítame que voy a leer un pequeño texto, ya que hoy celebramos el Día de la Neurodiversidad. Es el Día del Orgullo Autista que se celebra cada 18 de junio. Se llama Celebración de la Neurodiversidad del Espectro Autista y apoya la postura de que las personas con autismo no sufren una enfermedad cerebral de la misma manera que los que tienen la piel oscura no sufren una enfermedad de la piel. Me parece que es un día muy interesante para que podamos reflexionar sobre el abordaje que damos como legisladores y como ciudad sobre el autismo, como vecinos y en nuestras instituciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, concejal Caro. Adhiero a sus palabras y las del concejal Sinoide. Y bueno, también quiero desearle un próximo domingo, un feliz Día del Padre a todos los concejales que son papás y obviamente a los padres cada uno de nosotros. Así que bueno, y a todos los papás de nuestra ciudad. Muchas gracias. Y la palabra del concejal Rossi. Sí, yo quería referirme realmente al Día de la Bandera, al 20 de junio, que por circunstancia que todos sabemos, por ahí nos hemos olvidado o lo dejamos para el último momento. Quiero realmente reflexionar sobre, no sobre el 20 de junio, que ahora que prácticamente no lo vamos a poder disfrutar, aquello que nos gustaba disfrutar de la jura de la bandera,
aquellos soldados en un en primer momento, o colimba como se lo llamaba, y hoy los soldados voluntarios, en el cual realmente juran la bandera, juran por algo muy importante que es perder la vida ante la enfrentarla hasta la muerte. Entonces, me quería recordar de ese, realmente de esos 20 de junio que con el pecho erguido los soldados gritaban a toda viva voz su cura, y los chicos de cuarto año, chicos de cuarto grado que hacen su promesa. Así que me quería referir a eso nada más. Creo que es un 20 de junio distinto y esperemos que sea el único, la única vez que pase. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal Rossi. Bueno, continuamos entonces. Continuando con el orden del día, punto 5, despacho de comisiones. Comisión de Obras, Servicio Público, Planeamiento, Tránsito y Transporte. Despacho 038/2020, referente nota 204/2020, del Departamento Ejecutivo Municipal, sobre solicitud de reglamentación para reserva de estacionamiento en la calle de Mielo y Quisén, donde funciona el edificio de la Secretaría del Desarrollo Humano. Tomado conocimiento, apruebo ordenanza. Determínese zona reservada de uso exclusivo para estacionamiento vehicular a la Secretaría de Desarrollo Humano, ubicado en el calle Anielo y Quillén, acceso principal del edificio, en los horarios de 7 a.m. a 16 p.m. Y la palabra a la concejal Martínez. Gracias, señor presidente. Solo para consultar, porque no entiendo la comisión, pero en este despacho habría que consignar también, sin perjuicio de que sea el Estado Municipal el que lo pide, que la reserva se hace con excepción de pago también, porque la determinación de exclusividad genera un costo para quien la solicita, y sin perjuicio, reitero, de que sea el Estado, debería quedar consignado en el proyecto. La palabra del concejal Julián. Gracias, señor presidente. Sí, para solicitar un cuarto intermedio y comentar lo de este despacho. Apoyo la moción de la señora Julián. Aprobado. Las 10:03, retomamos el cuarto intermedio. Tiene la palabra el concejal Julián. Gracias, señor presidente. Sí, tal como comentamos en el cuarto intermedio, en este despacho de la Comisión de Obras Públicas, el 038/2020, planteamos las modificaciones recién en el cuarto intermedio, de la cual todos los concejales estuvimos de acuerdo, así que propondría como moción que se realice la aprobación con las modificaciones pertinentes. Esa sería la moción. Y la palabra del concejal Ayala. Sí, para acompañar la moción del concejal Julián, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Ayala para acompañar la moción. Bueno, pues se ponemos a consideración del cuerpo. Aprobado. B. Comisión de Gobiernos Ilegales. Despacho 040/2020, referente nota 139/2020, OCUME Sociedad Anónima. Adjunta póliza de seguro por la obra del Instituto de Seguridad Social de Nuevo Gente. Tomado conocimiento, aprueba pase a presidencia, a efectos de apuntar al legajo correspondiente de la obra del Instituto de Seguridad Social del Neuquén. A consideración del cuerpo. Aprobado. Despacho 042/2020, referente nota número 36/20, Secretaría de Coordinación Legislativa Soledad Guarini, sobre exposición de documentación faltante en mesa de entrada de este Consejo Deliberante. Tomado conocimiento, aprueba pase a presidencia, a efecto que estime corresponder. A consideración del cuerpo. Aprobado. Despacho 043/2020, referente nota número 163/2020, concejal María de las Mercedes Altamirano, Leandro Singarilli,
un documental de la contadora Patricia Brusco, 165/2020, concejal Jorge Nicolás Ayala, currículum vitae y documentación, documental de la contadora Natalia Cheri, 177/2020, concejal María del Pilar Martínez, Daniel Cesi y Daniel Alberto Julián, currículum vitae y documentales de la contadora María Laura Sabatini, notas número 209/2020, 210/2020 y 211/2020, presentada respectivamente a los efectos de elaborar la terna del cargo de la Contraloría General Municipal. Tomado conocimiento, aprueba postulante para Contraloría Municipal de la Ciudad de Zapala. Tiene la palabra el concejal Julián. Gracias, señor presidente. Sí, primero que nada, para quizás una aclaración, sería aprueba la terna, que es lo que vamos a poner en consideración hoy, y solicitaría un cuarto intermedio, que es lo que acordamos hacer en legislativa, previo a la votación, para que los 11 concejales nos podamos poner de acuerdo en cómo va a ser la secuencia de la votación. Y la palabra, concejal Ayala. Sí, bueno, para acompañar la moción. Gracias. Y la palabra, concejal Martínez. No, era para él. Bueno, entonces, pasamos por el intermedio. Bueno, les comento. No, cuerpo. Aprobado. Será las 10, 17 minutos, retomamos el cuarto intermedio. Bueno, vamos a pasar a votación del despacho, número 043/2020. En primer término, vamos a votar a la contadora Patricia Brusco. Y la palabra el concejal Julián. Gracias, señor presidente. Está lo acordado en el cuarto intermedio. Cada votación de las tres propuestas, solicitamos votación nominal. Y la palabra el concejal Ayala. Sí, para acompañar la moción. A consideración del cuerpo, entonces, la votación nominal. Aprobado. Aprobado. Bueno, comenzamos con la votación. Recuerdo que es por la contadora Patricia Brusco. Altamirano Mercedes. Positivo. Ayala Nicolás. Negativo. Caro Brunilda. Negativo. Castillo Nicolás. Positivo. Cueva Sebastiano. Positivo. Julián Daniel. Negativo. Martínez María del Pilar. Negativo. Rosy Raúl. Positivo. Sinervil Leandro. Positivo. Jessy Daniel. Negativo. Chávez Víctor. Positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 positivos, señor presidente. 5 negativos. Bueno, continuamos con la contadora. Con la contadora María Laura Sabatini. Altamirano Mercedes. Negativo. Ayala Nicolás. Negativo. Caro Brunilda. Negativo. Castillo Nicolás. Negativo. Cueva Sebastiano. Negativo. Julián Daniel. Positivo. Martínez María del Pilar. Positivo. Rosy Raúl. Positivo. Sinorio y Leandro. Negativo. Jessy Daniel. Positivo. 1, 2, 3, 4. Chávez. Chávez, perdón, me olvidé de Chávez. Disculpen, negativo. Presidente. 1, 2, 3, 4 positivo, 7 negativos, señor presidente. Pasamos a la votación de Natalia Cheri. Altamirano Mercedes. Negativo. Ayala Nicolás. Positivo. Cara Brunilda. Positivo. Castillo Nicolás. Negativo. Cueva Sebastiano. Negativo. Julián Daniel. Negativo. Martínez María del Pilar. Negativo. Rosy Raúl. Negativo. Sinorillo Leandro. Negativo. Jessy Daniel. Negativo. Dos positivos, señor Chávez, perdón otra vez, me olvido. Negativo. Dos positivos, señor presidente, y tenemos 9 negativos, señor presidente.
Bueno, no hay... tal cual lo que estipula la Carta Orgánica, necesitaba cualquiera de los, las propuestas, el 2/3 de la votación. Como en primera instancia no se logró, vamos a pasar a la segunda votación. Pasamos a la segunda votación, empezamos primero nuevamente con Brusco Patricia. Altamirano. Positivo. Ayala Nicolás. Negativo. Carlos Brunilda. Positivo. Castillo Nicolás. Positivo. Cueva Sebastián Ángela. Positivo. Julián Daniel. Negativo. Martínez María de Pilar. Negativo. Rosy Raúl. Positivo. Sinonile Leandro. Positivo. Jesse Daniel. Negativo. Chávez Víctor. Positivo. 7 positivos, 4 negativos, señor presidente. Muchas gracias. Vamos a la segunda, a la votación de María Laura Sabatini. Altamirano Mercedes. Negativo. Ayala Nicolás. Negativo. Cara Brunilda. Negativo. Castillo Nicolás. Negativo. Cueva Sebastián Ángela. Negativo. Julián Daniel. Positivo. Martínez María del Pilar. Positivo. Raúl Rossi. Positivo. Sinonel Leandro. Negativo. Jesse Daniel. Positivo. Chávez Víctor. Negativo. Bueno, está muy igual que la, que la anterior. Tenemos 1, 2, 3, 4 positivos y 7 negativos, señor presidente. Bueno, vamos a votar a... Seguimos votando, vamos a votar nuevamente a Natalia Acheri. Comenzamos con Altamirano Mercedes. Negativo. Ayala Nicolás. Positivo. Carlos Brunilda. Positivo. Castillo Nicolás. Negativo. Cueva Sebastiano. Negativo. Julián Daniel. Negativo. Martínez María del Pilar. Negativo. Rosy Raúl. Negativo. Sinonile Leandro. Negativo. Jesse Daniel. Negativo. Y Chávez Víctor. Negativo. Tenemos 2 positivos, 9 negativos, señor presidente. Muchas gracias. Entonces, solicito un 4º intermedio. Sí. Vamos a primero aclarar. Perdón, sí, sí. Secretario. Lo mismo que pasa en la primera instancia, la rueda de Carta Orgánica, también se necesitaban 2/3 de los votos, ninguna de las postulantes los ha obtenido, así que vamos a pasar a una tercera instancia. Cabe aclarar que en esta tercera instancia solo participan los concejales que pertenecen a la oposición. Así que bueno, es una moción del concejal Rossi, pasar a un 4º intermedio, la cual apoyo, así que bueno, a consideración del cuerpo, pasa por intermedio. Retomamos el corte intermedio y tal cual lo estipulado, vamos a proceder a la tercera votación de las postulantes para la notaría municipal y volvemos a dejar claro que solamente votan los concejales que pertenecen a la oposición. Voy a nombrar cuáles son los concejales habilitados para votar, ¿no? Altamirano Mercedes, Ayala Nicolás, Julián Daniel, Martínez María del Pilar, Rosy Raúl, Sinonile Leandro y Jesse Daniel. ¿Sí? Quiero hablar del concejal Castillo. Sí, señor presidente, solamente para que conste en ANCAS, que desde nuestro bloque se dio la discusión de que nosotros entendemos que la concejal Lulita Caro podía votar en esta elección. Respetamos el parecer del cuerpo, pero queremos que quede en acta que nosotros no estábamos de acuerdo con la no inclusión de Brunilda Caro en la votación. Gracias, señor Castillo. Bueno, comenzamos con Patricia Brusco y comenzamos con Altamirano Mercedes. Afirmativo. Ayala Nicolás. Positivo.
Julián Daniel. Negativo. Martínez María del Pilar. Negativo. Pido la palabra, señor presidente. Pido la palabra al concejal Rossi. Realmente, bueno, es una. En primer lugar, quiero agradecer a los bloques que me permitieron estar con las personas que están proponiendo. Yo creo que las tres personas, las tres postulantes, tienen todo el conocimiento porque han trabajado realmente dentro de la administración pública, que no es fácil, no es para nada fácil. Así que las tres, técnicamente creo que están en condiciones. Las tres realmente creo que tienen todo el currículum para esa función. Por eso también me tomé el atrevimiento de dudar, tengo mi duda hasta este momento, y realmente tenía dos personas que me, digamos, que hubiese gustado que una es, bueno, Patricia Brusco, y otra, María Laura Sabatini, que ya digo, yo pensé que no la conocía María Laura, y resulta que había sido alumna mía. Realmente me pegó una cachetada bárbara porque me traicionó la vejez. Me olvido a veces de algunos alumnos, exalumnos míos, me olvido. Así que bueno, realmente yo creo que están todos y todas las tres para esta función, para este cargo. Pero bueno, me veo obligado de decidirme por una y me voy a decidir realmente por Patricia Brusco, así que mi voto es positivo. Muchas gracias, concejal. Signorile Leandro. Positivo. Y Jessy Daniel. Negativo. Serían cuatro positivos, señor presidente, y tres negativos. Muchas gracias. Votamos para. Bueno, ya creo que está aprobado. Tiene la palabra el concejal Ayala. Yo entiendo que hay que seguir votando, señor presidente, porque quizás algún concejal puede llegar a pasar que vote positivo a la misma persona. Continuamos con la votación y con Natalia Chico. Ahora con María Laura Sabatini. Altamirano Mercedes. Negativo. Ayala Nicolás. Negativo. Daniel Julián. Positivo. Martínez María del Pilar. Positivo. Raúl Rossi. Negativo. Signorile sí. Leandro. Negativo. Y Jesse Daniel. Positivo. Positivo. Así que tenemos tres positivos y cuatro negativos, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra la concejal Martínez. Gracias, señor presidente. Bueno, solamente para celebrar esta votación y las decisiones que en este cuerpo se toman por mayoría, respetando esto, y habida cuenta del resultado también, desde el bloque nuestro me tomo el atrevimiento de celebrar también porque estimamos a la contadora Brusco y creemos que también que va a ser un muy buen papel en la contaduría. Y esperamos poder contar con ella para todo lo que desde este cuerpo se requiera. Gracias. Muchas gracias, concejal Martínez. Seguimos con la votación de la contadora Natalia Cheri. La contadora Natalia Cheri, Altamirano Mercedes. Negativo. Ayala Nicolás. Positivo. Daniel Julián. Negativo. Martín y María del Pilar. Rosy Raúl, negativo. Leandro Signorile. Negativo. Y Jessy Daniel. Negativo. Un positivo y seis negativos, señor presidente. Bueno,
Entonces, contabilizando los votos, la designación de la Contraloría Municipal corresponde a la contadora Patricia Luco. Siguiendo con el orden del día. Tiene la palabra el concejal Julián. Sí, gracias, señor presidente. No, no hay problema, por favor. Primero que nada, también quiero hacer unas palabras por lo que fue esta terna. Quizás no lo hicimos previamente en ninguno de los bloques, porque entendíamos que la votación iba a ser larga, tal como fue. O sea, llegar a esta instancia de tres votaciones. Pero, como bien dijo la concejal Martínez, nosotros también entendemos que las tres contadoras estaban preparadas, que la contadora Patricia Brusco también la conocemos, porque cuando fue la gestión del intendente Raúl Podestá, ella fue contadora municipal, luego trabajó en Vialidad Provincial, o sea que también tiene una alta trayectoria en la administración pública. Entendíamos, tal como lo planteamos, que María Laura Sabatini es una contadora también con mucha experiencia, a pesar de ser una contadora joven de la ciudad, pero que ha transitado por el Tribunal de Cuentas como contadora general de la municipalidad, con estudio privado y sobre todo capacitándose en todo lo que es administración pública, ¿no? Por eso fue nuestra propuesta y fue lo que acompañamos hasta el final de la votación. Pero creo que es sumamente importante también dejar de manifiesto que esta es la forma de voluntad de cualquier cuerpo legislativo. O sea, que hayan salido elegidas en primer lugar la contadora Patricia Brusco. Entiendo que también antes de cerrar el despacho y este proceso deberíamos también designar a María Laura Sabatini como suplente, porque así lo establece el nuevo reglamento que hemos tratado acá en el Consejo. Y bueno, también obviamente felicitar a las tres contadoras que se han adaptado a un proceso nuevo, donde además le hemos solicitado documentación nueva, nuevos requisitos por fuera también de la Carta Orgánica, y en corto tiempo logramos que las tres cumplan con la totalidad de la documentación. E insisto con esto, me parece que lo bueno también es remarcar que son tres profesionales de la ciudad y que pudimos en un corto tiempo todos los bloques discutirlo y consensuarlo para poder tener a partir del 1 de julio nueva contralora municipal por 4 años, ¿no? Por eso digo, en esta breve alocución, solo hacer referencia de eso y dejar más que manifiesto con lo que inicié mi alocución. Es importante respetar las voluntades, no podemos estar en todas las sesiones dudando de la Carta Orgánica, porque si es así, realmente mandemos a estudiar la Carta Orgánica completa, si es que hay tantas dudas, y luego de eso avancemos con cualquier tipo de designación, modificación, puesta en marcha de cualquier consejo que establece la Carta Orgánica, pero me parece que hay que también ser respetuoso de todos los procesos como se han dado en estos últimos años, por lo menos los 15 años que llevo, 14, 15 años que lleva esta nueva Carta Orgánica, ¿no? Así que dejar de manifiesto eso, que celebramos esto, nos hubiera gustado que sea quizás un tiempo más prolongado para poder, como dijimos en la discusión del reglamento, poder discutirlo y poder aportar y consensuar de otra manera. Lamentablemente se dio con algunos apuros, pero bueno, insisto con esto, desde el bloque celebramos que a partir del 1 de julio tengamos ya contralora municipal en la ciudad de Zapala. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Julián. Tiene la palabra el concejal Signorines. Sí, señor presidente. Es una instancia muy importante la que hemos protagonizado como representantes del pueblo de la ciudad de Zapala, y más aún en este contexto de pandemia y cuarentena, que hayamos podido cumplir con el mandato de la Carta Orgánica que nos obliga a elegir al contralor o la contralora dentro de los primeros 6 meses de asunción del Poder Ejecutivo.
es un logro del cuerpo. Felicitar a las tres postulantes, a la contadora Natalia Scheri, a la contadora María Laura Sabatini y también obviamente a la flamante contralora municipal, la contadora Patricia Brusco. Agradecer a los bloques que nos han acompañado en esta propuesta. Estimamos que hemos elegido a una profesional proba para desempeñar esta tarea tan importante que tiene que ver con controlar, observar, verificar la administración de las cuentas públicas. Eso sin duda va a enriquecer nuestra labor, pero también estimamos que va a hacer que el Poder Ejecutivo gobierne de mejor manera, sabiendo que tiene una profesional intachable velando por el interés de cada zapalino y zapalina. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. La palabra nos está callada. Sí, muchas gracias, señor presidente. Me parece que debiéramos acordar con los concejales para tomar el juramento a la contadora. Entiendo que debe ser lo más rápido posible, que solicitar al Poder Ejecutivo ayer que promulgue esta ordenanza con rapidez. Entiendo que la contadora tiene un arduo trabajo para hacer y mucho de ese trabajo es urgente, así que si el resto de los concejales están de acuerdo, poder poner una fecha para la semana que viene, un día, perdón, para la semana que viene, horario y poder tomar juramento. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Ayala. Tiene la palabra el concejal Cuba Sebastián. Sí, un corte intermedio. Siendo las 11:06, retomamos el corte intermedio. Tiene la palabra la concejal Cuba Sebastián. Gracias, señor presidente. Como recién acordamos con el cuerpo, de que es una declaración, resolviendo la designación de la contadora Brusco y también de la subrogante. Perfecto. Entonces, ponemos a consideración del cuerpo, entonces, que es una resolución. ¿No? Sí. A consideración del cuerpo, aprobada. Bueno, como presidente del Consejo, también quiero felicitar a las tres contadoras que han participado en esta postulación. La verdad creo que es una responsabilidad muy grande, muy amplia. Coincido con las palabras de quienes antecedieron, en que debemos trabajar conjuntamente con la Contraloría Municipal y abiertamente cada uno de los espacios políticos que conforman este cuerpo legislativo. Asimismo, felicitar a la contadora Patricia Brusco, por haber sido la designada por votación, que obviamente fue una votación bastante cerrada. Eso habla muy bien de la importancia o del currículo que tienen las tres contadoras que participaron, así que muy, muy valioso. Por otro lado, quiero hacer mención también a que se ha dado en discusiones, tanto en comisión como en sesiones, algunas cuestiones que tienen que ver con la parte orgánica municipal y también con el reglamento interno. Así que yo como concejal también, y por lo de ustedes, considero, lo podemos charlar en la comisión, realmente reconsiderar y volver a tratar, digamos, tanto la parte orgánica como el reglamento interno. Creo que estamos a tiempo, de acuerdo a lo que se estipula. Así que creo que es algo que deberíamos hacerlo, trabajarlo conjuntamente de todos los espacios que conforman este cuerpo legislativo. Nuevamente vuelvo a las palabras que dije durante el tema varios, saludar a todos los padres de Zapal en este domingo tan especial y agradecerles la voluntad, la seriedad y la responsabilidad con que se trató el tema de hoy. Muchísimas gracias, señores concejales. Continuando con el orden del día, de Comisión de Economía, Hacienda y Finanza, no hay despacho. Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Recreación, no hay despacho. Comisión de Acción Social, no hay despacho. Jefe, tomado conocimiento, pase archivo. Solicito, por favor, que si se puede tratar sobre tabla, porque son muchísimas notas. El libro cerrado, discúlpeme. Si me acompaña, voy a la moción del concejal Castillo. Entonces, a consideración del cuerpo. Aprobado. Aprobado.
Bien. Tratamiento sobre tablas, punto 6, tratamiento sobre tablas, no hay, señor presidente. Bueno, siendo las 11:09 y no habiendo más temas que tratar, cerramos la sesión número ordinaria número 11, 18 de junio. Muchísimas gracias a todos los concejales.